acá en el Centro de Jubilados de Antonio Cavalgato. Bueno, ¿quién fue Antonio? Antonio fue mi esposo. Entonces, pues yo tenía otro nombre, como él falleció, quise que lleve el nombre de él. Qué lindo, qué honor. ¿Cuántos años hacen que están en la comunidad? 20 años. 20 años. ¿Y qué actividades hacen? ¿Cuántos socios tienen? Socios tengo casi 180. ¿180 socios? 180, puedo mostrarte el listado. Muy bien. Pero no todos vienen en este momento, muchos están enfermos, muchos viajan, otros cuidan los nietos, ¿viste? Sí, pero lo importante es que ustedes se reúnen sí, todas las semanas, los que puedan. Vamos, dos veces a la semana nos reunimos, después si hay eventos para salir, salimos a todas partes, donde nos invitan, vamos. Ahora, es importante divertirse, sí, es importante hacer amigos, ¿es bueno? Es bueno, es lindo, es bueno, sí. ¿Qué le dirías a ese abuelo que está solo en la casa mirando? Se congrega a los centros de jubilados, que eso le va a hacer bien, porque todos estamos en el mismo problema y en la misma edad. Que a veces los hijos de la familia no lo entienden, pero todos como estamos en la misma cosa, nos juntamos y pasamos el rato. ¿Cómo es eso? Mate cocido. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es? Tomamos mate cocido, yo les compro galletitas, mis hijas a veces amasan y les ofrecen cosas. Ah, bueno, pero vos las mimás mucho. Sí, están bien mantenidas. Bueno. ¿Cómo hacen aquellos socios que quieran venirse hasta acá? Que van a ser futuros socios. ¿Cómo hacen? ¿Se tienen que traer el carnet de PAMI? No, solamente necesitan número de documento y si está asociado al PAMI, mejor, para tener beneficio de los viajes y esto que cuando los teníamos, porque ahora todavía no tenemos beneficio para viajar. Muy bien, recordame la dirección. Cenillosa 3755, entre Murguiondo y Quiroga. Muy bien, ¿y algún teléfono? Directamente que vengan acá, ¿en qué horario? Acá viene, yo vivo acá al lado, así que a cualquier hora que toca el timbre los atiendo. Son bien recibidos.